Mucha gente está con expectativa en su casa hace mucho cuando se habilitó ya la inscripción para la vacunación. De alguna manera se están esperando que desde el Ministerio de Salud se comuniquen con ellos para pasar por la casa a vacunar a su adulto mayor que está imposibilitado de recurrir hasta un vacunatorio. Y leemos de eso todos los días. El 12 de abril se habilitaba la inscripción de adultos mayores de 60 años, a la par que se hablaba de que las personas que tenían familiares que están en cama, que no se pueden mover, directamente tenían que llamar a números que eran como 6 números que jamás funcionaron, que todo el tiempo daban ocupado y que si te agendaban, en ningún momento aparecía la tan ansiada y tan esperada vacuna hasta tu casa. ¿Cuándo qué? En el caso de ahora ya ex senadora y tantos otros más recibieron la vacuna en su casa rápido, pegando un telefonazo, como fue alguno de los casos que ya conocíamos. Exactamente. Y los números de teléfono ya hace un par de semanas quedaron inhabilitados. Sí. Decían que ya era solamente por la web. Y este mediodía se hizo viral porque la nieta hizo pública la odisea de una abuela de 82 años que estaba imposibilitada de moverse y que desde el 12 de abril está esperando una respuesta para que una brigada pase por la casa a vacunarse. Y nosotros queremos, vamos a hablar de este tema, pero queremos compartir el video de lo que fue toda esta odisea. Desde el momento en que se bajan, ahí, no sé si podemos entrar luego desde el hilo para poder ver. Vamos a ver porque de esta manera tuvo que ser trasladada, ayudada de familiares, de enfermeras que la cuidan, en el caso de esta mujer, que es tan solo un ejemplo de los tantos casos de gente que se las tuvo que ingeniar para alzar a su adulto mayor, a su ser querido, y llevarlo hasta un punto. Claro. Estamos en contacto con la señora Ana Parquet para hablar con ella, porque creo que lo que les pasó a ellos es el reflejo de lo que le pasa a muchísima gente. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos compartir un poco toda esta historia que nos enteramos este mediodía con relación a lo que ustedes pasaron. El caso de la señora Beli, así como ustedes le dicen cariñosamente, todo empezó el 12 de abril cuando la inscribieron esperando que en algún momento recibieran una llamada, una indicación para que alguien pase a vacunarlo, una brigada de salud en este caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, Fernanda. Así mismo, así como ustedes dicen, fue así. Un 12 de abril se le inscribió a mi madre, esperando respuesta del ministerio, en vista que pasó una semana, pasaron dos semanas, empezamos a llamar a los números, normalmente pasaban, ¿verdad?, por las redes, por las noticias, de que había números a que llamar para reclamar, no tuvimos respuestas, también mensajes, en ningún momento nadie se contactó con nosotros. Y en vista que hoy, ¿verdad?, en vista que realmente vimos que en ningún momento se tocó el tema de las personas que están en camas, entonces ya ayer a la tarde dijimos, no, mañana le toca por número de cédula, entonces ya optamos por movilizarla, independientemente que es una persona, mi madre una persona que fue muy difícil moverla, ella tiene un grado de Alzheimer ya muy avanzado, pero igual decidimos trasladarla ya al vacunatorio. Ana, toda una odisea, porque estábamos hablando acá con Fernanda, para moverla ella tuvieron que, de alguna manera, con la ayuda de dos enfermeras que la cuidan, después la dificultad para llevarla a una ambulancia, toda una odisea fue, ¿no? Así mismo, Rolando, porque realmente nosotros tenemos esa posibilidad de que somos dos familias que estamos viviendo todos juntos desde que empezó la cuarentena, justamente por mi madre, sí, por la situación de ella, que entonces nos unimos
y además son enfermeras que ya hace años la cuidan a mi mamá, que viven con nosotros, que realmente en este tiempo de cuarentena ellos hicieron ese sacrificio también de quedarse 3, 4, inclusive 7 meses dentro de la casa, ir, salir y volver a hacer cuarentena 15 días para volver a ingresar dentro de la casa. Y porque tenemos, Rolando, Fernanda, esta posibilidad, sí, es que nosotros pudimos hacer esto. Ahora, pienso nomás también poniéndome en los zapatos de ustedes como familiares, Ana. Esto fue ahora para la primera dosis. Para la segunda dosis ustedes ya están pensando ya no esperar más y directamente volver a hacer todo ese traslado, todas esas maniobras con la familia para que se vacune y para que reciba ya la totalidad, ¿verdad? Y sí, yo creo que sí, yo creo que si el ministerio no toma ya una posición, o yo creo que mecanismos tienen, vemos que hay mecanismos para un grupo de personas que fueron vacunadas en la casa, así que yo creo que o se empiezan a organizar, o no sé, o el ministerio, o lo vamos a tener que volver a hacer. También, Fernanda, yo no te puedo decir, mi mamá tiene Alzheimer, sí, y yo no te puedo decir de acá una semana o 15 días ella se va a seguir sentando en una silla. No te olvides que el Alzheimer, sí, es una enfermedad degenerativa que ella de repente ya puede quedar en cama, como está pasando con muchas personas que no tienen esta posibilidad y que no se les puede mover al adulto de la cama. Ahora, Ana, ¿dónde la llevaron a ella para recibir la vacuna? La llevamos a un sanatorio privado, no sé si puedo decir el nombre. Sí, sí. En el sanatorio de la costa. Uh-huh. Y desde el lugar donde ella se encontraba, allí se acercaron los enfermeros para aplicarle la dosis. La organización realmente del sanatorio fue excelente, la atención excelente. Nosotros fuimos en vehículos, no le tuvimos que bajar a mi madre. Llegamos, la vacunaron al instante, ahí realmente no había gente, fuimos primero prácticamente al llegar. En eso no realmente, hubo una muy buena organización. Entramos, esperamos los 30 minutos, tienen una ambulancia donde uno espera, y realmente en esa parte fue realmente una... realmente fue cumplieron muy bien en esa parte, en esa organización. ¿Y qué vacuna es la que se aplicó para que, o sea, sabiendo así dentro de cuánto se va a tener que aplicar la siguiente dosis, Ana? Ella, mamá, se aplicó la AstraZeneca. Uh-huh. Me dijeron que en 2, 3 meses me estarían avisando, sí, para que vuelva a recibir la segunda dosis. Finalmente, Ana, esta reflexión que destaco de todo lo que se mencionaba en este hilo donde contaban, uh-huh, la historia... quizás el caso de ustedes es igual a la de muchas otras personas que hoy están imposibilitadas, sí, de recurrir hasta un vacunatorio porque no tienen condiciones para poder mover a ese familiar que le tienen allí en casa. Y destaco lo que escribían allí en el Twitter, donde decía: muchas personas que hoy están siendo beneficiadas sin tener la edad todavía para vacunarse y recibiendo en su domicilio. Uno siente en carne propia esa situación y me imagino que la indignación es el doble. Sí, realmente sentís impotencia, dolor. No te puedo decir rabia porque no puedo usar esa palabra, pero sí impotencia, vergüenza realmente, dolor de tener que moverle a una persona que ya está imposibilitada, que no tiene voz para poder decir o decidir, y que realmente es el Estado el que tendría que estar cuidándole a estas personas. Y se siente el dolor de tener que movilizarle a ella, esa incomodidad, el tener que tocarla, el que no saber cómo moverla. Realmente, Rolando, Fernanda, es doloroso realmente, viendo de que hay mecanismos. Yo creo que el gobierno tiene mecanismos, el Estado tiene mecanismos para que estas personas, y te digo, nosotros tenemos esa posibilidad porque somos varios en la casa y ella tiene sus enfermeras. Pero mirando con empatía a otras personas realmente que no tienen esa posibilidad, ¿cómo hacen?
el dolor, porque yo hoy me saqué un peso de encima haberle vacunado a mi madre. Claro. Es una sensación de, es como, no sé, un peso realmente, y te digo, no sé, no, es impotencia, dolor, son muchos sentimientos mezclados. ¿Se sintieron en algún momento también, Ana, dejados de lado o algo así? Porque vos mencionabas, buscaban información, no había nada, se deshabilitaron los números que estaban ahí a disposición para la gente que no podía movilizarse, y a partir de ahí ya ni siquiera tuvieron respuesta. Sentí, Fernanda, un abandono de parte del Estado, e independientemente, mi madre, no sé si va al caso, fue declarada insana ya en el 2018 por mi padre, que falleció en el 2019, donde el Estado se tendría que hacer cargo de estas personas, y hay un Estado ausente, y se siente el abandono del Estado para estas personas. Claro. Bueno, Ana, te agradecemos mucho por compartir esta tarde con nosotros, y esperemos que a partir de esto también se pueda agilizar para aquellas otras personas que están en la misma situación que tu mamá, para que se pueda mirar un poco más hacia ese sector tan vulnerable y de alguna manera también pueda llegar a la mayor cantidad posible de gente. Muchísimas gracias por compartir esta tarde. Ojalá que así sea, que esto ayude a que el gobierno empiece a poner atención a estas personas. Ojalá, Ana, que así sea. Sí, te queremos dejar ahí de repente si querés continuar escuchando, porque estamos al teléfono con el ministro de Salud, Julio Borba, también hablando un poco de esta problemática. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sin problema. Ministro Borba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Estoy en reunión, pero te escucho. Bueno, ministro, queríamos saber cómo hacen o cuál es el plan que tienen para las personas que están en cama y que no pueden movilizarse. Hoy compartíamos imágenes realmente de personas que no pueden moverse, y porque le toca su número de cédula, la gente tuvo que buscar la forma para llevarla al vacunatorio más próximo, porque no tenían respuesta a los números al que habían llamado y no saben qué hacer. ¿Hay un plan, un mecanismo? ¿Qué se va a hacer con esas personas? Hay 8.000 personas inscritas en ese plan, Rolando. Solamente que yo lo dije ya en varias ocasiones que el sistema es un poco más lento, considerando que son brigadas móviles. Las brigadas móviles no pueden vacunar 200, 300 personas como están vacunando en el otro mecanismo normal, por decirlo de alguna forma. Están vacunando promedio de 20 a 25 personas por día cada brigada, considerando de que tienen que hacer primero un georreferenciamiento y posteriormente la movilización a cada una de las casas de estas personas para poder vacunarlas de a uno, ¿verdad? Y en cada casa tienen que quedar un promedio de 30 a 40 minutos para ver la evolución del mismo post-vacuna. Uh-huh. Eso hace que sea un poco más lento el proceso, pero está en proceso, y estamos aumentando también la dotación del personal para que pueda acelerar un poquito todo este tema. Ahora, ministro, con respecto a los reclamos, la gente que ya inscribió a su persona que está imposibilitada de salir de casa, muchos casos ya se dieron en redes sociales, incluso que escriben a correos del ministerio y no tienen respuesta. ¿A dónde acudir cuando después de tanto tiempo no se está vacunando a este adulto mayor? Por eso te decía que el proceso es lento. Si están inscritos, no sé, si están registrados, que no se preocupen, que van a pasar sí o sí a vacunarles. ¿Y la gente que solamente llamó a estas líneas telefónicas y no se registró? También están registradas esos números, esas personas. Ministro, quizás esto también parte un poco porque tenemos una cantidad limitada, pero de acuerdo a la inscripción se tiene en consideración a esa gente, o sea que por ahí va a tardar un poco más, pero va a llegar a esas personas. Están reservadas las vacunas para esas 8.000 personas que están registradas, que son personas imposibilitadas de movilizarse. De esas 8.000 que usted menciona que hay en este rango, en este grupo, ¿cuántas ya se pudieron vacunar hasta ahora, ministro? No tengo a mano el número ahora, pues tiene el Ministerio de Hacienda, pero es una buena cantidad ya. Como te dije, justamente ayer tocamos el tema y decidimos ampliar un poquito las brigadas móviles
a fin de poder llegar más rápido a la gente lo antes posible, ¿verdad? ¿Pero menos de la mitad podríamos estar hablando? Yo creo que estaríamos cerca de la mitad. Ministro, ¿cómo, para tranquilidad un poco también de la gente, ellos van a recibir, porque van a recibir alguna llamada de la gente de la brigada o alguien del ministerio para avisarle, no estamos yendo a tu casa para vacunar a tu familiar o al adulto mayor que no puede moverse? Sí, pero van a, si evidentemente si es un adulto mayor que no puede moverse, tiene que estar acompañado normalmente de una persona dentro de la casa, ¿verdad? Pero la orientación del Ministerio de Salud va a ser, me imagino que el Ministerio se va a comunicar o la brigada se va a comunicar con ellos para decirle, pasamos el miércoles o pasamos el jueves, ¿verdad? Sí, se comunican un rato antes generalmente. Ahora, ¿cómo hacen ese tema de comunicarse? Porque uno cuando le inscribe en la página del Ministerio, si bien es cierto, pone un número de teléfono, no coloca la dirección exacta. Es que tiene que colocar la dirección exacta para poder llegar hasta la casa, señora. Pero en la página del ministerio no aparece la dirección. Te pregunta barrio, te pregunta ciudad. Y número de teléfono. Y número de teléfono. Te digo yo nomás, por eso, ministro, porque yo estuve inscribiendo a mis padres. Por eso se llama justamente a la persona para pedir el georreferenciamiento y para poder actualizar todos los datos y para poder llegar ordenadamente a las casas. Ministro, te agradecemos por tu tiempo, muy amable como siempre. Cuando gustes. Ministro Julio Borba, muchas personas, 8.000 personas en cama que deben ser vacunadas. Dicen que van a comunicarse porque lo que tienen de registro es el número de teléfono. Y ahí te llaman. Y hay gente que, el caso de Ana, pero estaba viendo otros también que de alguna manera tuvieron que movilizarse por cuenta propia para ir hasta ese lugar. Reiteramos y para despedirte nada más, Ana, esperemos que este caso, el caso de tu madre, sea un inicio para que llegue a la mayor cantidad posible de aquellos adultos que lastimosamente no pueden movilizarse y que dependen mucho de esa vacuna por su situación de vulnerabilidad. Así es que una vez más queremos también agradecerte por compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, Rolando y Fernanda, realmente. Bueno, gracias. Enhorabuena también por Ana, por su madre, que ojalá que esto sirva también, porque se siente el abandono al no tener esa comunicación, porque por lo menos podrían mandar un mensaje de que estamos presentes. Definitivamente. Gracias, Ana. Enhorabuena para la familia también, que por lo menos después de todo este largo pasar, lograron finalmente que esta mujer de 82 años logre recibir la vacuna. Exactamente.